Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial. Y bueno, porque como sabemos, así son los colores de guerra, entre comillas, de la marca Cadillac para la nueva temporada 2023 de Resistencia. Y bueno, como sabemos, tanto el azul como el dorado y el rojo, los tres de LMDH ya están listos para batallar tanto en la categoría IMSA como en el World Endurance Championship, o sea, el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, de cada una de las marcas que concurren en este año 2023 al World Endurance Championship, o sea, el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia, quizás Cadillac sea una de las que más expectación levantó entre los fanáticos, especialmente está claro en Estados Unidos, y no es para menos porque la firma automotriz estadounidense filial premium de General Motors, habitual de también de la IMSA, pasará ahora a compaginarlo con su presencia en las competencias europeas del World Endurance Championship, o sea, el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia. Y bueno, para llevar a buen puerto su misión, poseerá tres ejemplares de su VLMDH. Este coche hipercar que ya alegró los oídos con su bestial sonido de su bloque tipo V8, ahora también le alegra la vista a cualquiera con los vivos colores de las que serán sus decoraciones oficiales, las cuales se presentaron recientemente. Y bueno, de los tres ejemplares VLMDH, solo se verá en Europa el número 2 decorado con color azul y que participará en cada una de las competencias puntuables para el World Endurance Championship, o sea, el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia, incluida la famosa competencia de las 24 horas de Le Mans. Y bueno, su dorsal, aparte, rinde honores al de Le Monstre, el primer coche Cadillac que disputó la primera. El primer coche de Cadillac que disputó la competencia francesa ya por el año 1950. Y bueno, a los mandos de este nuevo coche número 2 se irán turnando Herb Vander, Alex Lynn y Richard Westbrook, todos ellos hombres de confianza del equipo Ganassi Racing, quienes tendrán ante sí la tarea de representar a la marca automotriz norteamericana en el centenario de esta legendaria competencia. Y bueno, los otros dos ejemplares de LMDH con el número 1 y el número 31 se van a quedar en Estados Unidos disputando las competencias correspondientes al campeonato IMSA, como lo son la famosa competencia de las 24 horas de Daytona o las 1000 millas de Sebring, competencia que abrirá la competición para el próximo día 17 de marzo. Y bueno, con su decoración en color dorado, el VLMDH número 1 será el oficial de la marca del equipo Cadillac Racing y estará pilotado por el francés Sébastien Bourdais y Renger Van den Sarde, sumándose en Daytona como tercer piloto el piloto Scott Dixon, ganador en el año 2022 de la competencia. Y bueno, y cabe recordar que el neerlandés Renger Van den Sarde fue, como sabemos, coequipero de Fernando Alonso en 2019 en Cadillac, cuando el piloto asturiano ganó con este mismo piloto neerlandés, así como con el japonés Kamui Kobayashi y el estadounidense Jordan Taylor, las 24 horas de Le Mans de 2019. Y bueno, por último, el VLMDH número dorsal número 31, decorado con color rojo, es el coche del equipo subsidiario Wheeling Engineering. Este ejemplar tendrá a sus manos a Pipo Derani y Alex Sims, este último ahora ex piloto de la Fórmula E, quienes van a recibir en Daytona el apoyo de Jack Aitken, que como sabemos fue piloto titular del equipo Williams en el Gran Premio de Sakhir de la temporada 2020, en sustitución de George Russell cuando sustituyó a Lewis Hamilton por COVID en dicha competencia de la Fórmula 1. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.